Bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Armanini y en esta oportunidad yo me voy a encargar de lo que es el curso de monitoreo del paciente crítico, ¿sí? Donde en esta primera clase vamos a hablar del monitoreo de las constantes vitales, la electrocardiografía, presiones invasivas y manejos de registro. Con respecto a lo que es la monitorización de las constantes vitales y la electrocardiografía en el paciente crítico, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacer un control exhaustivo y estricto de los pacientes con patología de riesgo vital. Pero, ¿cómo se lleva a cabo este control? Bueno, mediante lo que sería la observación y el registro continuo de ciertos parámetros fisiológicos que van a valorar el estado actual del paciente, la evolución del mismo y la repercusión de la terapéutica en su estado hemodinámico. Es decir, el objetivo de la monitorización va a ser recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos de cada persona y la responsabilidad del equipo de salud, ya sea desde los enfermeros, enfermeras, hasta el médico, va a ser interpretar, detectar y evaluar los problemas y actuar de forma eficaz. Ahora bien, la función del departamento de enfermería en una unidad de cuidados críticos es la evaluación continua y objetiva del paciente para detectar y hacer que anticiparse a lo que son las posibles complicaciones. ¿Sí? Para esto, entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes ingresados en una UTI, UCI, como prefieran decirle, precisan una monitorización básica que va a ser más o menos invasiva dependiendo del grado de gravedad e inestabilidad que tenga algún paciente. ¿Sí? Ahora bien, los avances tecnológicos actuales están ayudando a controlar cada vez con mayor precisión, exactitud, el seguimiento del paciente que se encuentra en estado de gravedad de forma menos lesiva para él. Ahora, con respecto a lo que son las constantes vitales, ¿sí? Aunque parezca algo más bien paradójico, ¿sí? Podríamos llamarlo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿Por qué se llaman constantes vitales si en realidad son parámetros que cambian en todo momento, ¿no? Cuando hablamos de constantes vitales, nos estamos refiriendo a lo que es la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, saturación periférica de oxígeno y la temperatura, ¿sí? Además, podemos sumar a todos estos lo que es la electrocardiografía, por supuesto. Entonces, todos estos parámetros van a reflejar un estado de equilibrio en el organismo y nos sirven para como signo de alarma, ¿sí? ¿Por qué? Para detectar algo que no funciona. Como es sumamente evidente en función de las constantes que se encuentra alterada, vamos a sospechar de un foco diferente. Ahora, MinRay nos ofrece, a partir de su familia de monitores UMEC, EPM y la serie N, ¿sí?, distintas posibilidades para poder llevar a cabo esta monitorización sin ningún tipo de problema y de una forma fácil y sumamente eficiente. Entonces nos encontramos en primera medida con lo que es la monitorización de la presión no invasiva, ¿sí?, que es una monitorización de la presión invasiva de primera línea, ¿sí?, avalado, como pueden ver aquí en el slide, por la Asociación Británica de Hipertensión. ¿Sí? Donde lo que podemos hacer es seleccionar distintos modos de usuario, ya sea manual, automático, de forma secuencial. También tenemos teclas rápidas que ahora después vamos a ver en un pequeño video introductorio, cómo podemos acceder a cada lugar, las teclas rápidas para tomar una presión arterial no invasiva, la presión inflado del manguito que la podemos configurar, la visualización del listado de las presiones, ¿sí?, incluyendo lo que es la frecuencia del pulso y, tal como lo podemos ver aquí abajo, así lo vamos a ver en el monitor. Por otro lado, tenemos lo que es la monitorización de la temperatura, ¿sí? Y con respecto a lo que es la monitorización de la temperatura, tenemos dos canales de temperatura en todos los monitores, excepto en lo que serían la familia de los UMEX, ¿sí?, en el UMEX 10, que solamente va a sensar un canal de temperatura, ¿sí? Aquí están viendo toda la familia de monitores. Y con respecto a lo que es la serie Benevision, ¿sí?, como son modulares, ¿sí?, van a ver, ahí está el módulo que apareció a la derecha, tiene también dos canales. Y tal como ven arriba, son esos dos canales de temperatura y la temperatura diferencial. Entonces podemos medir lo que es la temperatura periférica, la central y un cálculo de la diferencial entre dos sitios de medición. También se pueden seleccionar etiquetas de temperatura, ¿sí?, que lo vamos a ver también en el video, y existe la posibilidad de agregar más canales de temperatura en los monitores de la serie N, es decir, desde el 12 hasta el 15, 17, 19 y el N22 inclusive, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? A partir de agregar otros módulos, pero en este caso serían que ocupan un solo lugar o un slot dentro de lo que es el monitor. Por otro lado, también existe un módulo para la medición de la temperatura timpánica, ¿sí?, que es sumamente rápido y eficaz, lo hace en menos de 2 segundos, y ahí abajo pueden ver lo que es el módulo de temperatura timpánica con su cable correspondiente para la medición. Tenemos también lo que es la medición de la frecuencia respiratoria, ¿sí? De esta manera la vamos a ver en los monitores, ¿sí?, donde se puede seleccionar el origen de la frecuencia respiratoria, que puede ser manual o automático, muchas veces, o mejor dicho, siempre viene por default, que sea a partir de las ondas electrocardiográficas, ¿sí?, que va a ser de la derivación 1-2, pero también puede seleccionarse para que venga a partir de la capnografía o del módulo de mecánica ventilatoria. También se puede configurar lo que es el retardo de apnea, ¿sí? Esto lo puede hacer todos los usuarios. Con respecto a lo que es la monitorización de la saturación periférica de oxígeno, ¿sí?, ahí vemos cómo se ve siempre en nuestros monitores. Lo que utiliza es la tecnología MinRay o NELCOR, ¿sí?, tolerante al movimiento y a la baja perfusión. Tiene un indicador de perfusión y se puede visualizar el índice de perfusión. Tiene alarma de saturación, que todo esto, como les decía, lo vamos a ver también en video, y una medición de la frecuencia de pulso, que puede ser manual o automática. Y tienen los monitores, ¿sí?, sobre todo de la serie N, la capacidad de medición dual de la saturación periférica, ¿sí?, como les decía, con una alarma de diferencia de saturación periférica. Tal como pueden ver aquí la representación de uno de los monitores de la serie N, ahí están viendo en celeste y en violeta dos ondas diferentes de lo que es la saturación periférica de oxígeno. Una viene del módulo multiparamétrico, ¿sí?, que es el módulo que habíamos visto antes, ¿sí?, cuando les mostré las temperaturas,
y la otra viene de un módulo individual de saturación periférica de oxígeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos proporciona la monitorización dual de la diferencia de saturación periférica de oxígeno? ¿Para qué nos, más bien, para qué nos sirve? Por ejemplo, para cuando tenemos un neonato con conducto arterial persistente. La medición dual, que esto es muy importante, de lo que es la saturación periférica, siempre tiene que ser de la misma marca. O sea, ¿qué me refiero con la misma marca? Si uno está midiendo en el módulo multiparamétrico con lo que es tecnología MinRay, desde el módulo individual de saturación periférica de oxígeno, también debería hacerlo con la tecnología MinRay o Nellcor sucesivamente en ambos, por ejemplo. Vamos a ver el video del cual les venía hablando, de las constantes vitales. Tal como venimos hablando, ahora lo que me interesa es que podamos ver algunos de los signos vitales que mencionamos dentro de lo que es uno de los monitores de MinRay. Si en este caso estamos en un N15, les voy a pedir por favor que observen en el centro inferior de la pantalla, donde nos encontramos con la presión arterial no invasiva. Sí, ahí podemos ver que está sensándola en milímetros de mercurio. Que la última medición que se encuentra a la derecha de la etiqueta de PANI es la 7 y 6, es decir, fue en ese horario la última medición de la tensión arterial y que está seteado para que se vea la presión sistólica, diastólica y media. Por otro lado, si se fijan a la izquierda de lo que es la presión arterial no invasiva, nos encontramos con las últimas mediciones de la tensión arterial. Ahora bien, también pueden ver en este monitor las teclas que figuran abajo, que es para iniciar o detener la presión arterial no invasiva, medirla, acá podemos setearla tal como habíamos hablado anteriormente, de forma manual, stat, automática, secuencia, es decir, para definir fases y la duración y los intervalos de las mismas, o bien poner cada cuánto tiempo quiero que se le esté midiendo al paciente de forma automática la tensión arterial. Ahora bien, podemos ingresar tocando sobre el parámetro de la TA y ahí nos va a desplegar este pequeño menú donde tenemos las alarmas, las cuales pueden modificarse, ¿sí? Tanto en sus límites superiores como inferiores, y eso que nos figura como prioridad en distintos colores es las alarmas lumínicas que nos van a aparecer en el monitor en caso de superar algunos de esos umbrales, ¿sí? Después, desde lo que es ajustes, tenemos la presión inicial de insuflación del manguito, después los intervalos, ya sea secuencial, manual, como hablamos anteriormente. Después vamos a tener también lo que es la presión de venopunción, que en el caso de este monitor, así como también en los monitores de la serie EPM, está esta herramienta que es para insuflar el manguito hasta una determinada presión, que no tiene que ser muy alta para no colapsar el vaso, y en vez de utilizar el famoso lazo que se utilizó toda la vida o el guante para hacer extracción sanguínea, se puede utilizar el mismo manguito de la tensión arterial. Después tenemos un formato visual acá, que está sistólica, diastólica y media, que es como lo veíamos en pantalla, o bien se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Sí, y en el borde inferior de este menú tenemos iniciar presión no invasiva o pararla, tocar venopunción o lo que sea. También para ir a lo que es venopunción podemos ir al margen inferior izquierdo de la pantalla donde dice más, tocamos venopunción directamente. No nos va a abrir ningún menú, sino que va a insuflar el manguito de la tensión arterial a la presión que la seteamos en el menú, ¿sí? ¿Para qué? Para realizar la extracción sanguínea. Por otro lado, les pido por favor que se dirijan con su vista hacia lo que es el borde inferior derecho de la pantalla, donde tenemos las temperaturas. Sí, vamos a ingresar. En este caso están viendo que tenemos dos canales de temperatura, ¿sí? El T1 y el T2. Y hacia la derecha tenemos lo que es la temperatura diferencial. Vamos a ingresar ahí y nos va a aparecer este menú donde tenemos las alarmas y los ajustes. ¿Sí? Recuerden que para tener la temperatura diferencial siempre van a tener que activarla desde aquí en los ajustes. Y tenemos las distintas etiquetas de temperatura, como les mencioné anteriormente, siempre les va a aparecer por default T1 y T2, a no ser que ustedes seteen cuál quieren que aparezca. Puede ser esofágica, rectal, nasogástrica, vesical, sanguínea, entre otras, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener también lo que es la saturación periférica de oxígeno,
¿sí? Respecto a lo que es la saturación periférica de oxígeno, les pido por favor que chequeen por debajo de lo que son las ondas electrocardiográficas, que está ahí la onda pletismográfica de color celeste, ¿sí? Vamos a ingresar y van a poder ver también todo lo que son los ajustes, las estadísticas, las alarmas. Siempre recuerden que en el caso de los monitores EPM o de la serie N van a ingresar de forma táctil, y en los UMEC, en los más nuevos, también pueden hacerlo tocando sobre el parámetro, ya sea sobre la onda o sobre el valor numérico, o bien con la perilla desplazándose en los UMEC un poquito más viejos. Acá ustedes están viendo, como yo les conté anteriormente, que se puede medir dos saturaciones periféricas. Para eso vamos a necesitar de un módulo de saturación periférica de oxígeno, que puede ser el módulo multiparamétrico, y a su vez vamos a censar la otra saturación periférica de oxígeno, ¿sí? En este caso diferenciada como B y en color violeta, a partir de otro módulo, pero que es de un solo slot, ¿sí? Es decir, que ocupa un solo lugar en los monitores de la serie N, y esto nos va a permitir, siempre y cuando utilicemos las mismas tecnologías, recuerden, chequear la variabilidad entre una y otra. ¿Para qué nos sirve? Y, por ejemplo, para patologías como lo que es el ductus arterioso persistente, ¿sí? Ahora bien, también tenemos en lo que es la saturación periférica de oxígeno el índice de perfusión, que lo pueden ver inmediatamente a la derecha de los valores numéricos grandes de la saturación periférica de oxígeno. Y recuerden que tenemos alarmas de saturación, y también se puede hacer la medición de la frecuencia del pulso por medio de lo que es la pulsioximetría, que se puede hacer de forma manual o automática, es decir, lo seteamos. Siempre tengan en cuenta que desde los monitores de MinRay se puede utilizar tecnología MinRay propiamente dicha, NELCOR, o bien, no en Latinoamérica, pero sí en otras partes del mundo, Máximo. ¿Sí? Y esta tecnología es sumamente tolerante a lo que es el movimiento y a la baja perfusión. Ahora bien, vamos por favor a lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Que está en color amarillo. Recuerden que la frecuencia respiratoria, ¿cómo se va a medir? Por bioimpedancia de los electrodos, siempre por default, lo que es las derivaciones 1 y 2, o también podemos setearla para que se mida a partir de otros módulos. Es decir, vamos a venir a lo que es ajustes, y en ajustes, en el origen de la frecuencia respiratoria, en vez de que sea automáticamente a partir, en este caso, que figura de la derivación 2, vamos a definir, por ejemplo, el módulo de capnografía o el de mecánica ventilatoria para que sean el origen de nuestra frecuencia respiratoria. Yo les recomiendo que lo dejen como origen automático, y que directamente les reconozca la electrocardiografía, porque el módulo multiparamétrico siempre lo van a estar usando, entonces siempre van a tener el origen de la frecuencia respiratoria ahí sin ningún tipo de problema. Recuerden que de todas formas pueden configurarlo. También pueden establecer lo que es el retardo de apnea, pueden cambiarlo, siempre por default les va a figurar en 20 segundos, y pueden cambiarlo a todas estas cifras que están viendo aquí. Y también se pueden cambiar los distintos umbrales, ¿sí? Tales son como estos que ven aquí, ¿sí? Cambiando lo que son los límites superiores e inferiores. Ahora bien, lo que es la monitorización del electrocardiograma, la electrocardiografía y la frecuencia cardíaca, la podemos hacer obviamente desde nuestra familia de monitores, tanto UMEC, EPM como serie N, ¿sí? Y tenemos lo que es electrocardiografía de 3, 5 y 12 derivaciones, ¿sí? 12 derivaciones en cuanto a lo que son estas familias que le estoy mostrando, solo se va a tener en el UMEC 12 touch, el EPM y la serie N, ¿sí? O sea, solo de la familia UMEC el 12 touch. Análisis de 30 tipos de arritmia tenemos también, análisis y comparación de los segmentos ST, medición de lo que es el QT y el QT corregido, y un algoritmo de electrocardiografía con derivaciones múltiples que está patentado por MinRay, que va a mejorar enormemente lo que es la precisión de las mediciones y va a reducir las falsas alarmas. Además, ¿qué es lo que ofrece la medición de la electrocardiografía?
tenemos una herramienta sumamente intuitiva que se llama ST Graphic, que ayuda a evaluar rápidamente las elevaciones y depresiones del segmento ST. ¿Sí? Es decir, estas se muestran tal como podemos ver en pantalla hacia la derecha, en gráficos por grupo y diagrama vectorial, lo que va a ayudar al médico a identificar ciertas anomalías con mayor facilidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, como les voy a mostrar ahora, los bloques grises, que vendrían a ser la línea de base, después bloques verdes, que es cuando el valor del ST, del segmento ST, está en rango normal, y tenemos otros bloques, por ejemplo, en amarillo, ¿sí? Es cuando el ST está más allá del rango normal. ¿Sí? Por ejemplo, lo pueden ver en la derivación B3, ¿sí? Donde el ST es anormal y va más allá de los límites, como estábamos diciendo. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es resumen de ESG de 24 horas, ¿sí? Que nos brinda información sumamente clave sobre cambios en las estadísticas de la frecuencia cardíaca, de arritmias, estadísticas de ST, estadísticas de QT y QT corregido. Por otro lado, tenemos lo que son la electrocardiografía de 12 derivaciones en reposo con algoritmo de Glasgow, que lo veremos también ahora en un pequeño video. Respecto a lo que es CrossFusion, es una herramienta perteneciente a MinRay, ¿sí? Que lo que hace es intercalar la señal de la onda electrocardiográfica y la pletismográfica, es decir, la de la saturación periférica de oxígeno, con la finalidad de reducir las falsas alarmas de arritmia letal. Como pueden ver, las reducen un 65%, las falsas alarmas de arritmia en un 50%, y mejorando lo que es la precisión de la frecuencia cardíaca y la frecuencia del pulso. Vamos a analizar ahora la parte electrocardiográfica en el monitor, ¿sí? Donde lo que podemos observar son dos ondas, en este caso D2 y la derivación B1, ¿sí? Y al costado, a la derecha, tenemos lo que es la frecuencia cardíaca en grande, ¿sí? En este caso está en 75, bueno, acaba de subir, sube y baja. Ingresamos en lo que es el menú, ¿sí? Dentro del menú vamos a tener como el menú del resto de los parámetros, ¿sí? Lo que son las alarmas, los ajustes, derivaciones. En el caso que el paciente tenga marcapasos, lo podemos poner desde acá donde dice con mark, lo podemos cambiar así. También se puede poner desde datos del paciente, o sea, cuando cargan al paciente, cuando lo ingresan, lo pueden poner ya desde la central de monitoreo. Y tenemos aquí también lo que es CrossFusion, que es la herramienta que les indiqué anteriormente, que reduce enormemente las alarmas y facilita un poco nuestro trabajo en el día a día, ¿sí? En el ámbito hospitalario. Las arritmias con sus diversas alarmas, umbrales y prioridades, ¿sí? Después lo que es el análisis del segmento ST, donde podemos hacer la vista del ST para estudiarlo de forma más minuciosa. O también tenemos lo que es el ST Graphic, ¿sí? Que nos permite hacer un análisis vectorial, ¿sí? Y poder ver lo que son las elevaciones y las depresiones del segmento ST. Por otro lado, vamos a salir, vamos a ir nuevamente hacia lo que son los ajustes. Aquí en los ajustes tenemos la electrocardiografía, está diciendo que, bueno, en el primer canal tenemos D2, podemos cambiarlo si queremos, aunque siempre por default figuran D2 y B1 o D2 y B5. ¿Sí? Por otro lado, el conjunto de derivaciones está puesto automáticamente, es decir, ya sea que ponemos 3, 5, 6 o 12 derivaciones, cuando ponemos los electrodos lo va a censar de forma automática. Después, por otro lado, podemos hacer que se visualice la herramienta que hemos mencionado anteriormente, que es el CrossFusion, o no. En este caso nosotros lo teníamos puesto al costado de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, lo que podemos hacer es poner lo que es el volumen del QRS en caso de estar en un ámbito como en el quirófano, donde tal vez el cirujano está operando y no quiere mirar el monitor, pero sí quiere saber cómo está la frecuencia del paciente, lo podemos subir sin ningún tipo de problema. Por ahí, si estamos en un ámbito como el de una unidad de terapia intensiva, ahí lo podemos bajar para reducir un poquito los ruidos molestos. También podemos ir a lo que es QT y hacer la vista del QT para estudiarlo de forma minuciosa. Y podemos salir
venir nuevamente hacia lo que es 12 derivaciones y abajo. Y vamos a ver las 12 derivaciones, que a diferencia de un electrocardiógrafo convencional, en vez de ver primero las 12 derivaciones y después el dedo es largo, bueno, acá lo vemos al revés. Recordemos que esto no es más que la interpretación de las 12 derivaciones en reposo con el algoritmo de Glasgow. ¿Sí? Si tocamos analizar, lo que vamos a ver, ¿sí? Tarda un poquitito, nos estaría pasando el registro electrocardiográfico, ¿sí?, a una hoja milimetrada, ¿sí? Y luego, si esto desde la central lo podríamos imprimir sin ningún tipo de problema. Perfecto. Cerramos. Y para salir, que muchas veces se les queda trabado en esta pantalla y no saben cómo salir, ¿qué van a hacer? Le van a dar a salir acá. Ahora también tenemos lo que son la monitorización de las presiones invasivas, ¿sí?, que lo van a ver bajo las siglas IVP, o también lo pueden encontrar como PAI, presión arterial invasiva. Y tenemos 12 mediciones preconfiguradas que pueden ser seleccionadas por el usuario y con la capacidad de medir el enclavamiento en la arteria pulmonar. Dentro de todas esas mediciones podemos ver todas estas que están en pantalla, tanto de presión del ventrículo izquierdo, aórtica, presión arterial sanguínea, ¿sí?, presión de la aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿sí?, cada una con su diminutivo. Ahora tenemos también lo que es el monitoreo de la PPB, ¿sí?, que se va a ver como está en pantalla, y tenemos teclas rápidas para poner en cero todos los canales de presión invasiva, que les estoy mostrando tanto lo que es en el módulo multiparamétrico como en un módulo de presión invasiva solo. Ahí tienen la tecla que se debe presionar para poner en cero, también se puede hacer desde la pantalla del monitor. Y existe también lo que es la posibilidad de visualizar ondas superpuestas. En este caso, lo que estamos viendo en pantalla vendría a ser lo que sería la superposición de la presión arterial y de la presión venosa central, que también lo veremos, quédense tranquilos, en un video. Respecto a lo que es la presión intracraneal, ¿sí?, o también conocida como PIC, tenemos catéteres que son compatibles para este tipo de procedimientos. Hacia la derecha pueden ver el módulo, como acaba de aparecer, es el módulo individual. Tenemos de Codman, Camino, el MP1, que es el que se puede utilizar, y el NPS2 de Raumedic. Algo importante es, por ejemplo, en Codman, la medición de la PIC y el drenaje intracraneal solo pueden medir la presión intraventricular. ¿Sí? Después, cada uno de estos, hay que chequear el tipo de software y demás para ver si son compatibles para realizar la medición correspondiente. A la hora de dar de alta alguna de las presiones invasivas, ya sea en un monitor UMEC, EPM o un monitor de la serie N, muchas veces con las preguntas que me encuentro es que al venir a los ajustes de pantalla, ¿sí?, y activar, muchas veces vienen a lo que es la PAI, o sea, presión arterial invasiva, no les figura nada. Entonces, lo que puede pasar es que ponen cualquier PAI y la indicación que le estamos dando ahí al monitor es que nos ponga la que tiene ganas, básicamente. Suponiendo que acá me hubiera puesto la PVC o cualquier otra, no hay ningún problema, no nos ahoguemos. Lo que vamos a hacer es, vamos a tocar el parámetro y podemos cambiar desde etiqueta de PAI, en este caso está la arterial. Yo acá tengo la larga lista de las distintas posibilidades de presiones invasivas que tengo, que son las que hablamos recientemente. ¿Sí? Después tengo los rangos de sensibilidad, la velocidad, ¿sí?, las escalas, después la puesta a cero, y arriba, ya que estamos en la arterial, aprovecho para mostrarles que está el ajuste de la PPB, o el monitoreo de la PPB, como ustedes quieran decirlo, que está puesto para que el origen de la PPB sea automático. Es decir, que cuando conecto el cable, el sensor de presión invasiva, no me va a aparecer, pero cuando ponga el catéter, ya sí me va a aparecer. En caso de que no le figure, puede ser porque alguien lo deseteó. En este momento aquí me figura en gris, no lo puedo poner en verde porque estoy en el modo demo,
pero está puesto, como les decía, para que automáticamente cuando se hace toda esa conexión ya se les dé de alta sin problema. Por otro lado, vamos a venir a ajustes de pantalla nuevamente. Voy a pausar la alarma. Voy a poner cualquier otra presión arterial invasiva, ¿sí? Por ejemplo, la PVC. Y vamos a poner además el solapamiento, que era lo que yo les indicaba. Entonces, en este caso, podemos solapar dos. Vamos a solapar la arterial y la PVC. Lo que me va a permitir es construirlas y solapar una con la otra, como les había comentado anteriormente. Respecto a lo que es la revisión de las tendencias en cualquiera de los monitores de las series que venimos mencionando hasta el momento, es decir, ya sea un monitor UMEC, un EPM o un Serie N, tenemos que ubicar una tecla o ítem llamado Revisar, que se encuentra en la pantalla principal de estos monitores. Vamos a hacer clic. En este caso, Revisar está en el margen inferior derecho del monitor. Vamos a ingresar y ahí tenemos lo que son las tendencias tabulares, gráficas, eventos, divulgación íntegra, entre otras cosas. ¿Sí? Nos encontramos sobre las tendencias tabulares. Recuerden siempre desplazarse hacia abajo para chequear los otros parámetros. Y también tenemos aquí abajo lo que es el intervalo, que puede ser cambiado. Está puesto cada una hora, podemos hacerlo cada un minuto, 10, 15 o el tiempo que uno elija. Tenemos las tendencias gráficas y nos vamos a poder desplazar por las ondas según queramos, haciendo zoom en ellas, los eventos, las estadísticas de arritmia y demás. Ahora, es la única forma bajo la cual podemos ingresar a la revisión de las tendencias. No, también podemos dirigirnos hacia lo que es menú principal. Vamos a ingresar y aquí en la columna de este monitor, que es un N15, tenemos en la tercera columna lo que es revisar las tendencias tabulares, gráficas, entre otras cosas. También podemos ingresar a lo que son las tendencias a partir de los valores que nos encontramos en el margen inferior izquierdo de la pantalla. Sí, que en este caso nos marcaron desde las 6 y 20 de la mañana hasta las 7 y 6, lo que era frecuencia cardíaca, saturación esférica, y frecuencia respiratoria. Ahora bien, ¿siempre van a estar estos parámetros ahí? No. Vamos a hacer clic y podemos ingresar. Mi recomendación es que se habitúen a utilizar la tecla Revisar, que es la forma de acceso más rápida. ¿Por qué digo esto? Porque en caso de nosotros estar censando más parámetros y tener más ondas en lo que es la pantalla del monitor, todos estos parámetros que vemos en el margen inferior izquierdo que les acabo de mencionar van a pasar a un segundo plano y se van a ir desplazando hacia abajo y no se van a poder visualizar como los están viendo en este caso. Bueno, quería agradecerles a todos por haber participado de este primer curso de monitoreo del paciente crítico y los espero en la segunda clase. Espero que les haya gustado.